En las constituciones de muchos países, no en todos, desgraciadamente, se hace referencia al derecho fundamental de disfrutar y proteger nuestro medio ambiente. Por ejemplo, en la Constitución española, el artículo que lo recoge es el 45, en la portuguesa el 66. Lo que dicen estos artículos es tan importante que de algún modo debería reflejarse a nivel mundial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No somos conscientes de la repercusión que tiene cada agresión que se comete contra el medio ambiente. Es como si cada vez que se quema un bosque nos prendiéramos fuego nosotros mismos. Ser conscientes es el primer paso para convertirnos en guardianes de la naturaleza. Por eso, conoce, identifica y denuncia los delitos medioambientales. Tener un entorno sano es tu derecho, pero también es tu deber.